Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a otro directo de Programación Extrema. Bueno, toca fin de semana, toca trabajar un poquito, hemos estado jugando un poquito pues a un par de juegos. Sí, falta poner el horario. Voy a estar jugando 2 horitas, jugando sí. Voy a estar programando un par de horitas y luego igual nos ponemos a jugar un poquito a Shatterlines si os parece bien. Así que si estáis por aquí podéis ir calentando motores y corregir las banderitas que se quedan. Las banderitas que se quedan fijas. ¿Qué banderitas se quedan fijas? Estas dices. ¿O cuáles? Porque estas banderitas son los puntos de... Desaparece el horario. Puede ser, sí. Metí la animación, o sea, puse el vídeo, hice la imagen muy, muy rápido. El otro día le puse las banderas. Tengo que cambiarle el... Está hecho con un Canva y tengo que cambiárselo. Pero bueno, vale. Eso en otro día. Vale, pues lo dicho. Vamos a programar durante un par de horitas y luego, si vemos qué tal, nos ponemos a jugar un poco, ¿vale? Vamos a jugar un poco con él. Voy a jugar en este canal. Cambiaré la temática porque no quiero cambiar al otro canal ahora mismo. Estuvimos jugando antes en el otro canal, pero quiero lanzarlo en este a ver cómo funciona. Y jugaremos un poco a Shatterlines. Si queréis entrar, ya sabéis, podéis jugar. Es de 3. Supongo que Bookmaster estará por aquí. Así que si Bookmaster está jugando, pues habrá hueco para otro si quiere jugar, ¿vale? Eso ya lo iremos diciendo después. Vale, ¿qué es lo que he ido haciendo? Bueno, ya estarás, vale. Y si quieres jugar, claro. Bueno, tengo aquí hecho el personaje. El personaje ahora nos ataca a las arañas, ¿vale? No tenemos solo un ataque básico, que es la araña nos ataca. Y cuando nos mata, hace esto y pone el contador a cero, ¿vale? El contador está mal. Hace mal lo que es el efecto de morir. No sé muy bien. Pues estamos programando un poquito un videojuego en C++, ¿vale? Con Unreal. ¿Vale? Entonces, bueno. También aquí sujeto a cualquier tipo de cuestión que queráis plantearme, sugerencia y demás. Vale. Lo dicho, tenemos cuando el personaje se muere. El otro día habíamos hecho la parte de hacer que fuera más lento, hacer una pequeña ralentización cuando el personaje se moría y demás. Y lo que voy a hacer ahora es si consigo arreglar el tema de la servicio web de OBS, ¿vale? Si yo tengo en el OBS tengo un pequeño problemilla con bueno, pero eso ya el próximo directo, no de esta semana que viene, sino de la cuando toque, ya veremos cómo, dónde nos metemos y cómo corregimos eso. Bueno, lo dicho, habíamos conseguido, había hecho que cuando el personaje se muere, para morir, poner muerte, lo que hacemos es lo siguiente: primero ponemos el juego en una bajamos la velocidad del juego. Quizás esto lo pudiéramos hacer en otro sitio, no aquí. Esto voy a ponérselo como al final. No debería de importar mucho el tiempo, pero o sea, dónde ponerlo, pero ahí está. Vale, lo primero que hacemos es esto, vamos a quitárselo también de aquí. Vamos a corregir un poquito el código. Esto lo que hace es pone el juego en modo lento para mostrar la muerte. Esto, obviamente, si no, luego no lo queremos hacer, lo podríamos quitar. ¿A qué velocidad la ponemos? La ponemos a la velocidad que marque el tiempo de ralentización, que es un valor que se puede poner, es un parámetro de entrada que se puede cambiar
en cada momento, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que hacemos es, le decimos al personaje que ya no se puede mover, ¿vale? Personaje ya no se puede mover, sería esto. Si tenemos pantalla de muerte, si tenemos pantalla, hola, ¿qué tal? Muy buenas, de muerte, la activamos. Vale, con esto activaríamos la pantalla de muerte. Voy a recordar, os vuelvo a recordar, esto es ya publicidad, que seguramente el martes o el miércoles vamos a empezar ya una sesión de una horita, horita y media, de programación básica, para que vosotros, bueno, para el que quiera, que pueda aprender programación básica, a nivel de A, de cómo es un compilador, qué es una variable y alguna cosilla más. No he preparado nada, a ver si entre mañana y pasado, mañana lo preparo, y así podemos tener algo como mucho ya más concreto y podamos trabajar. Mi idea es tenerlo durante una hora, hora y media, en la que posiblemente desactive la parte de comentarios para que no se visualicen. Buenas, ¿qué tal? Y luego vosotros luego vais a poder preguntar cosas, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo ahí un poquito como oculto para, sobre todo para poder tener algo en YouTube y poder meterlo en YouTube, ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo iré diciendo un poquito más adelante. ¿Qué tal DR2D4? O mejor dicho, pip, 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 pip. Pantalla de muerte, le activamos al jugador y hacemos visible. Esto quizás, mejor que hacer esto aquí, yo creo que lo mejor sería esto, quitarlo y hacérselo arriba como invisible, ¿vale? Entonces, vamos a acordarnos luego de poner eso arriba invisible. Lo hacemos visible y luego lo que hacemos es activamos el botón de reaparición y la asociamos a la acción de reiniciar. Realmente esto de aquí no lo vamos a hacer porque no va a haber un botón de reiniciar, ¿vale? Haremos como con la barra espaciadora o algo así. Vamos a hacer el botón de reiniciar, pero bueno, como inicialmente lo habíamos hecho como un ejemplo, lo vamos a dejar aquí, pero esto seguramente lo quitemos, ¿vale? Esto seguramente, estas dos líneas las quitemos, seguramente. Y luego lo que hacemos es, hacemos el muñeco de trapo, o sea, hacemos el ragdoll, que lo que hace básicamente es que le decimos que la malla del personaje la juntamos al root, o sea, la quitamos de la cápsula. La cápsula se la asociamos al personaje para tenerla en el personaje y luego poder apuntar la cámara hacia ella. Activamos desactivamos la cámara, o sea, la cápsula. Le decimos que la malla tiene físicas, que estamos en modo rock doll y que le quitamos las animaciones para que no se mueva. Y luego cambiamos, la configuramos la máquina. Esto lo vamos a hacer aquí. Esto sería, hacemos el rock doll o lo que sería la muñeca de trapo. Muñeca o muñeco de trapo. Vamos a llamarlo muñeco. Vale, y aquí lo que hacemos es la parte de la cámara, ¿vale? Colocamos la cámara para que esté mirando al cuerpo. Obviamente esto luego lo podríamos gestionar para que en vez de estar mirando hacia el cuerpo, básicamente lo que haga sea, bueno, ahora mismo se puede ir contra el suelo, ahora os lo enseño y demás, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es quitamos el arma. Esto lo añadí nuevo. Vale, esto lo que hace es tiramos el arma al suelo. Eso va muy bien, muy bien. ¿En qué lo estás desarrollando? ¿En Unity? ¿En Unreal? ¿En qué lo estás con tu propio motor? ¿Con qué lo estás haciendo? Igual te podemos ayudar, ¿eh? Te puedo ayudar en algo. Quiero decir, en cuanto a dudas, ¿vale? Cuantas dudas te puedo ayudar, echar una mano. Vale, aquí le decimos que queremos rotar la cámara, no el personaje. Digo que ya no voy a disparar más, no estamos en acción de disparar. Y empezamos el tiempo de respawn. Vale, el tiempo de respawn lo empezamos aquí. Vamos a multiplicarlo por 5 ahora mismo, de momento, para tenerlo como más rápido. Vale.
Y esto es básicamente lo que hace al morirse. Que básicamente lo que hacemos aquí, no voy a hacer, estos cambios no están hechos todavía. Entonces lo que haremos es, si cogemos por ejemplo este arma, ¿vale? Tengo el arma, fijaros. Vale, yo puedo disparar a los enemigos y lo que hace básicamente es esto. ¿Vale? Yo puedo moverme ahora porque estoy muerto. ¿Vale? Y el problema está en que la cámara llega hasta abajo. Igual no, bueno, no queda mal, ¿eh? Y aquí nos vamos a... Hacemos el respawn. Vamos a hacer el respawn ahora, ¿vale? Que el respawn no lo está haciendo bien. Así que hacemos el respawn. ¿El respawn qué va a hacer? Bueno, el respawn lo que hará es... primero, tiene que volver a dejar el personaje en la situación inicial. El personaje bien montado. Entonces lo que vamos a hacer es, para que el personaje quede bien montado, será deshacer todo lo que hemos hecho. Bueno, aquí también habría que decirle arriba, cuando creamos la... Cuando cargamos la pantalla de muerte, aquí en Begin Play, cuando cargamos la pantalla de muerte, lo que vamos a hacer también es decirle que la pantalla de muerte se carga aquí y que inicialmente esté oculta para que no se visualice. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es el reinicializar todo. ¿Cómo se inicializa esto? Bueno, vamos a coger y voy a copiar todo lo que dice lo de poner muerte. Vamos a copiar todo el código de poner muerte. Falta una R. Cogemos todo el código, que sería básicamente... Bueno, esto de aquí podemos bajarlo para abajo. Vale, cogemos todo esto. Esto no me hace falta, también está bien. Sería todo esto. Copiaríamos esto. Nos iríamos a la parte de inicialización. Y aquí marcamos la, hacemos la inicialización del personaje, ¿vale? Inicializamos el personaje. Vale. Inicializar el personaje, ¿qué sería? Hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho aquí. Primero, bueno, esta parte de aquí, vamos a decir que se pueda mover el personaje otra vez. Haremos como al final, para hacer como un orden más o menos válido. Y aquí vamos a decir que lo que va a hacer el personaje es que estamos en movimiento. Perdón, está ya compilando. Vale. Está en movimiento. A ver si me quiere asistir. Todavía no quiere, está todavía haciendo cosas por aquí. Este ha cascado, así que vamos a volver a reactivarlo. Vale, y aquí ahora le decimos que... Es que no me acuerdo cuál es el nombre. Aquí ahora. Le decimos que quiero el move walking, ¿vale? Le decimos que el personaje ya se puede mover. Disparando igual a cero, me da igual. Esto vamos a dejarlo así. Vida máxima igual a tal. Esto ya estaba. Vale, y aquí iniciamos el personaje, sería... Primero le quitamos el rol. Quitamos el ragdoll. Lo primero que hacemos es... obviamente le decimos que la cápsula la volvemos a activar. A true. Y lo que le hacemos es que esto, en vez de ser contra la propia malla del personaje, ahora será contra el root component. Vale, contra el componente root del propio personaje, le añadimos la cápsula como arriba, ¿vale? Como principal. En Unreal, por eso entro en el canal de título, desarrollo juegos en inglés, apenas tengo unos meses, ahora estoy trabajando. Y supongo que lo estás haciendo con... Perdón, así tarda mucho en YouTube en usar los mensajes, pero supongo que lo estás haciendo con blueprints, ¿no? O lo estás haciendo con C++. De la clase de programación será en tres lenguajes de programación, ¿vale? Lo haremos en JavaScript, en Python y en C++, en los tres. O sea, todo lo que explique lo aplicaremos en las tres. Va a ser como muy básico al principio. Esto es como todo, ¿vale? Yo voy a lanzar el curso al principio, vamos a hacerlo, voy a lanzarlo y en función de cuánta gente lo vea y cuánta gente esté viéndolo, tanto en directo como en YouTube, como en vídeo después,
Pues en función de cuánta gente lo vea, continuaré con él o no. Al final esto a mí me cuesta trabajo hacer un vídeo de este tipo y preparármelo para que sea fácil y cómodo y tal. Y si veo que es interesante, seguimos. Si veo que no es interesante, que a la gente no le interesa lo que estemos explicando y porque sé que hay mucha gente con nivel super más avanzado que hace que no, bueno, pues que no, que se le vaya un poco el curso como muy básico, ¿no? Pero la idea es tener algo básico para yo ir avanzando y cuando yo aquí me pongo a hacer cosas más complejas y alguien viene y me dice, ¿por qué lo haces así? Pues poder remitirle a un vídeo o a un contenido en el que lo hemos explicado. Tengo contenidos en el canal semi medio avanzados, avanzados, medio avanzados, por ejemplo, para hacer librerías en C++, para hacer cosas en Python, inteligencia artificial y demás. Y claro, lo ideal sería que las cosas fueran como más, bueno, pues que tuvierais como una especie de base para que todos no nos perdamos nadie de nosotros, ¿vale? Davis, ya nos contarás si lo estás haciendo con Blueprint o lo estás haciendo con C++, ¿vale? Y lo dicho, ¿vale, Davis? Si tienes alguna duda, algo que te gustaría hacer y no sabes cómo hacerlo, bueno, aparte de poder buscarlo por internet, que seguro que habrá alguien que ya te lo tenga puesto en internet, pues puedes plantearlo aquí y lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos intentar hacer. Sí, lo dejaste que. Sí, yo te contesté también. Creo que te contesté. Gracias, bueno. Sí, lo vi. Lo vi el comentario, sí. Vale. Pues puedes plantearla ya si quieres, ¿vale? O sea, puedes plantearla ya Bueno, Davis, la puedes plantear ya la duda y la resolvemos. ¿Vale? O sea, puedes plantearla ya si quieres. No te cortes, ¿eh? Aunque estemos haciendo otra cosa, tú no te cortes. Ya ves que aquí lo estamos programando en C++, así que no hay ningún problema, puedes lanzarla. Nuestro juego es en 3D, pero. Vamos, cualquier cosa en 3D se puede aplicar a 2D y viceversa. Bueno, viceversa no, pero casi. Vale, entonces, cogemos la cápsula se la colocamos al root. Y luego el mesh le quitamos las físicas. Recordar que este no debería tener físicas. Aquí le decimos que sería de tipo. Y hay que decirle que es de tipo jugador, que el de tipo jugador, si no recuerdo mal. Es decir, no me acuerdo, así que vamos a mirar cuál es el método, el collider o colisión de jugador. El de jugador sería Character Mesh, ¿puede ser? Sí, Character Mesh. Character Mesh. Vale. Así que le decimos que es de tipo character mesh, ¿vale? De malla de jugador. Character mesh. Bueno, digo char, pero es character mesh. ¿Correcto? Le decimos que la animación va a ser de tipo blueprint. De tipo animación blueprint, que es la que tiene por defecto. Para que el personaje se pueda empezar a mover. Y claro, aquí habrá que colocar las articulaciones donde toca, pero bueno. No sé si suena tonto, pero lo que quiero es cuando juguemos mis amigos y yo, cuando ellos ejecuten el archivo, les salta un anuncio que falta tal librería. ¿Hay alguna manera de que cuando abran el juego se descomprima todo al momento? Sí, claro. Sí. Sí. Por poder se puede hacer, claro que sí. Sí. La cuestión es que cuando tú generas un ejecutable desde el propio Unreal, cuando generas un ejecutable, ahí ya debería de irte todo, ¿vale? Pero si no, sí que puedes, claro que puedes, no hay ningún problema, puedes hacerlo sin problema. ¿Cómo se haría esto? Bueno, tienes varias alternativas. Una alternativa sería que tengas el fichero comprimido con un zip, por ejemplo. Y que desde C++ tú descomprimas el fichero y lo dejes en algún sitio. Si no sabes cómo descomprimir ficheros, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Puedes
descargar alguna librería. Yo no sé si, ahora mismo no sé si Unreal, vamos a investigarlo. No sé si Unreal tiene alguna librería ya diseñada. El curso me está gustando. ¿Qué curso? ¿Qué curso? ¿De qué curso estás hablando? Ya nos dirás, Michael, ¿qué curso estás hablando, ¿vale? Pues dicho, Davis, tú lo que puedes hacer es, ya os digo, descargas un zip y lo que haces es cuando ejecuta, lo primero que puedes hacer a la hora de ejecutar es generar esos ficheros, ¿vale? Tendrás un problema, porque lo que tendrás que ejecutar no será el juego en sí, sino que tendrás que ejecutar una aplicación, que esa aplicación lance la descarga más el juego. Pero lo normal es tener un instalador, Davis, ¿vale? Lo normal es tener un instalador que te haga todo eso. En teoría, desde aquí, tú cuando generas el ejecutable, cuando aquí vienes y le dices ejecutar, que bueno, le das aquí a Build y le dices Valiant Summit, aquí ya te genera todo lo necesario. O sea, tú le das aquí, le dices dónde tiene que compilarlo y cómo tiene que compilar. Le dices que añade todo lo necesario y aquí le puedes añadir los ficheros que son adicionales, ¿vale? Bueno, que no los puedes añadir, pero estarían aquí. Aquí le darías a construir. Te dice que no puede. No se puede conectar al código de control. Bueno, es que no tendré puesto yo el. No tendré puesto yo bien algo. No tendría algo bien configurado. Pero tú tendrías que poder hacerlo y poder generarle el. Generar el. El tal. Bueno, el Summit es para el control de versiones. Claro, esto es para otra cosa. No, no, no te lo estoy diciendo aquí. No es aquí. Sería en. Bueno, la verdad es que nunca lo he compilado, ¿eh? Bueno, pensé que era aquí, ¿eh? Esto es para automatizar. No, esto es para otra cosa. Vale, será aquí abajo entonces. Aquí abajo, bueno, no sé si lo veis con la cámara. ¿Se quita la cámara? ¿Todo esto? No se quita la cámara, ¿eh? Bueno, os voy a quitar yo la cámara porque tengo un errorcillo ahí con la cámara. Aquí, cuando le dais a compilar, le puedes decir cómo hacer la compilación. Y aquí le puedes decir dónde haces el export y todas estas cositas, ¿vale? Bueno, este no, pero aquí puedes decirle cómo quieres hacer la compilación. Y luego aquí puedes compilarlo. Bueno, esto es la compilación, que no quiero hacerlo ahora. Y, ostras, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto lo vemos otro día, ¿vale? Porque si no, nos liamos a hacer otras cosas. Pero bueno, lo dicho. Lo que tendrías que hacer, yo creo que lo que te recomendaría yo que hicieras, aparte de generar el compilable por el propio sistema, bueno, el sistema por sí compila, ¿vale? Quiero decir, aquí habrá un binarios y aquí en el Win 64 tendrás el juego ya compilado. Pero lo ideal sería que te hiciera el paquete como tal, porque si no, tú a tus amigos les tendrías que pasar todo esto. ¿Vale? Bueno. Que sería todo el juego compilado y funcional. O sea, yo le doy aquí. Bueno, este no es, quizás. Bueno, tendría que ser este, lo que pasa que no lo ha compilado bien. ¿Este de cuándo lo compiló? Del 7 del 8. Claro, esta es una compilación que hice yo hace tiempo. Vamos a hacer aquí el zip, a ver cómo lo hace esto. Voy a hacer aquí una carpeta prueba bin. A ver exactamente qué hace esto. Pues yo entiendo que esto lo que hace es un zip de la carpeta completa.
vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, la idea, Davis, es que generes el ejecutable. Yo entiendo que el compilador, o sea, tendrás un instalador, ¿vale? Te generará esto un instalador, que lo que le tendrás que pasar a los amigos es el instalador. Y luego lo que puedes hacer es las librerías. Esas librerías las puedes compilar. Si no, tendrías que hacer una técnica como la que uso yo en... Como la que uso yo, por ejemplo, para mi motor de videojuegos. Sabéis que estamos haciendo un motor de videojuegos en C++. Que ese motor de videojuegos lo que me permite es compilar en tiempo real las librerías, y se hace un cambio en tiempo real de una librería por otra, ¿vale? Para hacer esto, lo que necesitas es que la librería se cargue de forma dinámica. Yo creo que Unreal no carga las librerías de forma dinámica, con lo cual esa opción no la vas a tener nunca. Pero sí que vas a poder hacerle algún apaño. Si quieres, la próxima vez que nos pongamos con Unreal, si quieres, me lo dejas y me lo dices en un comentario, y podemos intentar hacer algún tipo de sistema para hacer carga de dinámica de... No carga dinámica, sino que tengas como una especie de patch, ¿vale? Como instalador. Vale, date cuenta que lo que hacen muchas aplicaciones, muchos juegos, es... Arrancan el juego, pero el juego no es lo que... Tú arrancas el juego, arrancas una aplicación que lo que hace es comprueba si hay algún tipo de actualización. Si hay algún tipo de actualización, la lanza. A ver, si lo tienes, por ejemplo, en Steam, o lo tienes, por ejemplo, en Epic, ahí será el propio Steam y el propio Epic el que se encargue de hacer las actualizaciones. Pero si no lo tienes... te tengo quitado la cámara, ¿eh? Pero si no tienes el... Pero si no tienes Steam o no tienes... Vale, pues lo hacemos la próxima vez que nos pongamos, ¿vale? Esta semana que viene, no, la siguiente. El propio Steam hace la actualización. Si no, lo que tendrás que hacer es una aplicación primera, que lo que hace es que carga el juego. O sea, primero lo que hace es carga, comprueba si hay algún tipo de actualización, si le faltan ciertas cosas, y si no le faltan, lo que hace es arranca el juego. Esa aplicación, a su vez, va a poder controlar si hay algún fallo en el juego, y si hay algún fallo en el juego, pues lo que hará es mandar un error al sistema. Podemos intentar hacerlo el próximo directo, ¿vale? No esta semana que viene, sino dentro de 2 semanas. Vamos a dejar a ver este qué es lo que hace. Y seguimos viendo cómo funciona el tema de levantarnos. Bueno, seguimos. Y ponemos animación. El tema de la cámara, no hay ningún problema, porque el tema de la cámara, aquí ya lo gestionamos bien. Generamos la cámara a la posición que le toca. Con lo cual, el tema de la cámara no me hace falta cambiar nada. Y en principio, con esto, el personaje ya debería de levantarse. Debería de levantarse y deberíamos de poder tener como la acción de caminar, ¿vale? Entonces vamos a darle a compilar. Creo que va a fallar a la hora de quitar el muñeco de trapo. Va a fallar porque el... Es decir, igual vamos a tener que resetear toda la malla, ¿vale? O sea, vamos a tener que de alguna manera resetearlo todo. Y luego sí que nos va a quedar volver a restaurar el juego en una posición concreta. El otro día habíamos visto cómo restaurar la posición en una zona concreta. Creo que lo tengo aquí abajo hecho, el juego. En el juego. Tengo por aquí. En el método de inicializar. Red. A revivir. Aquí en revivir habíamos puesto revivir nivel. No, aquí teníamos esta opción, ¿vale? Que lo que me, en teoría, lo que haría es restaurar el juego, pero en vez de utilizar esta que habíamos hecho el otro día, pero no funcionaba. Lo que haremos aquí es que... Bueno, lo que vamos a hacer aquí es... Esto de aquí... Vamos a hacer aquí una variable. Aquí una variable que sea booleana. Que sea... revivimos. Va a ser igual a... Si la vida... Me da igual, lo hacemos aquí abajo.
Y aquí lo que vamos a hacer es cogemos el modo de vida, el modo de juego. Y el team de fondo, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Le digo que luego jugaremos un poco a Shatterline, así que... Eso de las 8, una horita, hasta las 9. Jugaremos a Shatterland. Mi previsión, luego igual surge algo y no puedo, pero mi previsión es eso, ¿vale? Mira, el otro día habíamos visto un ejemplo, no me acuerdo cuál era, así que vamos a inventárnoslo. Aquí lo que tenemos que hacer es que... vale, este Get Mode... Esto de aquí me devuelve un tipo de modo de juego, que sería un Game Mode base. Sí, multiplataforma. ¿Cómo multiplataforma? ¿A qué te refieres con multiplataforma? Multiplataforma. Vale, ahora mismo estamos jugando muchos juegos. Estoy jugando muchísimos juegos. De hecho, quería comprarme mañana, bueno, o igual hoy, quería comprarme el último de Monkey Island, pero estamos jugando a... Ahora mismo tengo abiertos. Os digo, los juegos que tengo abiertos. Tengo The Ascent, que no lo tengo terminado. Tengo... bueno, ya no entro al de Valheim, ya no entro en él, porque lo compré y hace mucho tiempo que no entro en él. Bueno, pues hay muchos juegos para esto, ¿eh? O sea, que tenga cross de estos. Sí, pues se pueden jugar, ya se pueden jugar a esos juegos ya, ¿eh? Sí. Se pueden jugar a muchos juegos así. No recuerdo a ninguno que se pueda, pero se pueden jugar a muchos. Yo, por ejemplo, Halo, yo creo que ya se puede jugar, ¿verdad? Los de Microsoft. Debería de poder jugarse con la Xbox. Y Xbox me dijiste, ¿no? Claro, el Halo, exactamente, el Halo. No sé, por ejemplo... Sí, ya lo vi. Por ejemplo, no recuerdo más, pero vale. Yo digo que luego jugaremos al Shatterline, pero yo no sé si el Shatterline se podrá jugar. Joder, se me ha ido de la cabeza el nombre. El Crossplay, ¿vale? ¿No? El de multiplataformas, pero bueno. Vale, venga, vamos a lo que vamos. Vale, esto compiló. Vamos a ver cómo funciona el este. Bueno, haremos también que el personaje apunte mejor. Bueno, deja que me maten ya, ¿no? Sí, si estuvimos jugando al Halo hace media hora. Estuvimos jugando al Halo hace media hora. De 4 a 5 y media, a casi 6 menos cuarto, estuvimos jugando al Halo. Las ganamos todas. Y está el testigo Boommaster. ¿Vale? Bueno, ahí se muere. Perfecto. Hola. ¿Cómo andáis?
Ya veo que te gustan repetir las letras, ¿eh? Muy bien. Pues aquí andamos. ¿Qué tal vosotros? Contadme. ¿Qué es de vuestra vida? ¿Qué hacéis? Tienes hasta clip, ¿eh? Sí. No, no, en el canal de juegos, en directo, en directo. En directo, en directo. Tenéis tres directos. Tenéis mi directo, el de Book, que jugamos con Book, y el de Dibus, que jugamos con Dibus. Jugamos cuatro, pero transmitimos los tres y tenéis las tres cámaras ahí para ver cómo hemos jugado. Os recomiendo la de Book, que la mía, mi cámara es bastante mala, o sea, mi juego es bastante malo, pero bueno, para echar unas risas, el mío es para echarse unas risas, para que os echéis unas risas, ¿vale? Sí, hemos estado jugando. Mirad, os lo enseño. Os lo enseño. Bueno, de hecho lo he hecho solo en Twitch, así que Twitch. Like. Mira, hace 3 horas jugamos al Halo. Estuvimos 1 hora y 40 jugando. ¿Vale? Ahí estuvimos 1 horita. Los tres. Estuvimos. A ver si podemos enseñar a los tres. Bueno, aquí no salen, pero. Tenemos aquí los cuatro jugando. Y luego revisar el tema de trabajo y luego estudiar Glitch Cat. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, lo que pasa es que somos ya cuatro, pero sí, algún día podemos jugar, sí, no hay problema. Luego jugaremos, claro, pero esto, si tienes la Xbox no vale. Luego jugaremos al Shatterland Line aquí en el canal. No voy a cambiarme a otro canal. Este canal ya hemos emitido hoy. Y en YouTube, lo subiré a YouTube, ¿eh? En YouTube tengo más. En YouTube estamos jugando. YouTube.com. No me acuerdo si es. Creo que es así. Teach. ¿Puede ser este? No, estos son demasiados suscriptores. No es este. Sé que no me dejaron usar el mismo nombre, así que tuve que cambiarme el nombre. No importa, lo tengo aquí, ¿eh? No, no me hace falta que me enseñéis nada, porque lo tengo aquí en la suscripción, así que me lo puedo venir aquí a suscripciones. Aquí. Mirad, aquí estamos jugando muchas cosas. Tenemos un montón de juegos abiertos. Monkey Island, estoy jugando. Es decir, estamos jugando muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, Monkey Island, estamos jugando también a Vértigo, estamos jugando también a. Estoy jugando también a. Sí, que lo tengo como abierto el juego. Al Elden Ring, que no lo he terminado. Al Genesis Noir, tampoco lo he terminado. El Resident Evil, sí. Este no lo hemos terminado tampoco. Lo empezamos casi hace un año. Y me he ido liando con otras cosas y no lo he terminado. Este lo terminamos el otro día. Este tampoco lo hemos terminado de jugar. Vamos, un desastre. Este tampoco lo he terminado de jugar, pero bueno, esto lo jugaré yo fuera de cámara. Y lo terminaré para cuando salga el nuevo, que saldrá ya, o si no salió. A ver si sale ya enseguida. Este tampoco lo hemos terminado. El Sherlock Holmes, el Devil's Daughter. Daughter. Tampoco lo hemos terminado. Tengo la de Dios de juegos empezados y no terminados, ¿eh? Y luego jugaremos un poquito a este, al Shatterline, que está. A mí me gusta, está bien. ¿Vale? Está muy bien porque. Vamos, es una auténtica. Mucho juego. Sí, además solo juego los domingos, así que imaginaros. Y este está muy bien. De aquí estoy cogiendo muchas ideas para mi juego. Por ejemplo, fijaros aquí esta idea, ¿vale? Cuando matáis a alguien,
aparece aquí un texto de que lo hemos matado. No, no aparece la vida, pero sí que aparece la barrita. Cuando nos ponemos encima del enemigo, nos aparece la barrita. Haré algo parecido a esto también. Me gusta esa idea, ¿vale? El de poder que nos aparezca eso por ahí, me gusta. Me gusta la parte de esta parte de aquí de las armas, que queden así dibujadas, me gusta. Vamos a coger esta idea también. La vida que se recupere me gusta también. El mío va a recuperarse también, así que lo haremos. Algo parecido a esto, está bien. Y luego, pues jugaremos un poquito a este que está interesante, ¿vale? Y de aquí cogeremos ideas. Ideas para nuestro juego. Bueno, seguimos. Esto de aquí. Vamos a darle aquí al juego. A ver si ahora se ve algo mejor. Vale, se queda como un poquito parado a veces. Vale, igual cuando se recupere. Voy a hacer una cosa. Y es, voy a poner la configuración más baja mientras va recuperándose. Voy a decirle que se vea un pelín peor. Pero por lo menos que vaya más rápido. A ver si se recupera el jugador. No sé por qué salen esas cosas ahí arriba. Vale, la cámara de muerte yo creo que está bien. Así. Vale, estamos muertos si hace esto. No, no me parece que esté mal. Bueno, hemos puesto demasiada muerte. Vamos a hacer una cosa. Voy a cambiarle la muerte. Voy a decirle que el tiempo de muerte. Vamos a configurárselo por aquí. Le voy a decir que sea de un segundo de restauración. Luego le cambiaremos para que sea más. Entonces vamos a hacer aquí un prex propiedades. Voy a decirle que aquí que tiempo de restauración. Tiempo de respawn sea 1. Nos estaremos viendo aquí y por supuesto la semana que viene cuando hable del tema me voy a ver. Vale, perfecto. No obstante, quedan en YouTube los vídeos, así que no tienes problema. Esto me pasa a veces, ¿eh? Esto me pasa a veces. Se queda como pillado el fichero. Y no sé muy bien por qué. Porque no es un problema de espacio en disco. Esto está en la H. Todo tiene 40 GB, 72 GB, 9 GB, 65. Bueno, hasta nada. El H está vacío. Ah, el H está petado. Aquí tengo un problemilla, ¿eh? Tengo el H petadito, ¿eh? Está. A ver, tengo aquí un disco de casi 100 gigas. A ver qué puedo borrar de aquí. Común. Lab de plaga. Alien Sugar. Esto lo puedo quitar. Vale, Soundmind 2. Esto me los voy a hacer ya, aunque me lo pierda. Me hice en el Fortnite, lo dejé. Sí, al Fortnite ya hace ya tiempo que no juego. También es verdad. Vale, el Valheim. Vale, voy a perder también el Valheim, no me lo quiero para nada. El Ozark Beta fuera. Vale, ¿cuánto he dejado ahora libre? Vale, ahora tengo 34 GB libre. Ahora esto ya me debería dejar guardar. Igual estaba yendo lento por culpa de eso. Vale, ahora sí. A ver ahora. Vale. Vale, hemos muerto. Vale. Se supone que a los 5 segundos
Estamos otra vez arriba, pero no se ha levantado. Vale, perfecto. Igual es que no ha terminado de compilar. Así que perfecto. Vale, entonces. Primera cosita que estaba fallando esto. Bueno, esta parte de aquí arriba, voy a hacerle esto de aquí así. Los GTA, si te gustan. A ver, el GTA he jugado. De hecho, tengo gratis, tengo el GTA 5. Y la verdad es que lo he jugado muy poquito. Pero yo creo que es un juego para jugar con gente. Y bueno. Epic Game. Creo que lo tengo por aquí, ¿no? Creo que tengo el GTA 5. No lo tengo instalado ahora mismo, pero... me gusta más de... Sí, me gusta más de puzzle, de aventura. Juegos más tranquilos. ¿Vale? Aunque bueno, hay juegos que me gusta jugar también con disparos y tal, ¿eh? Pero soy más de jugar juegos más... Me gustan los juegos de terror. Bueno, tengo ahí algunos en mente para jugar. Hemos jugado un montón de terror también. Así que, vale, vamos a compilar esto. Mirad, creo que tengo. Biblioteca. Creo que lo tengo aquí, ¿eh? Cuando lo dieron gratis. Está compilando, ¿eh? Mientras va compilando, pues podemos estar haciendo otras cosas. Así que... Esto tarda muchísimo el Epic. Como no lo mejoren... Aquí tenemos la de Dios de Juegos también. Sí. GTA... A ver. Bueno, no tengo, yo recordaba GTA, no, GTA. Es que va a escribir un poquito como lento. GTA. No quiero los instalados, los quiero todos. Grand Theft Auto, a ver. Sí, sí. A ver, es que tengo que ir letra a letra y esperar. Ahí está. Vale, tengo el 5. El GTA 5, así que bueno, se podría jugar. Jugué pues un ratillo, estuve jugando, estaba bien. Buenos gráficos, bueno, tal, está bien. Me gusta, pero bueno. Como es un juego que ha jugado mucha gente, pues ahí está. Entonces bueno, está la base. Vale. Bueno, lo dicho, vamos aquí a decirle que el personaje se añada a un punto de aparición, que habíamos dicho que esto devolvía un a game mode base. Vamos a poner aquí modo de juego. Vale, esto tenemos el modo de juego y ahora con el modo de juego podemos hacerle cositas, como por ejemplo. Las cosillas que podemos hacer es un restart player. Que lo que dice es start spot, controller new player. Vale, aquí le digo que tiene que restaurar un jugador. ¿Qué jugador vamos a instalar? ¿Vamos a arrancar? Pues vamos a arrancar el jugador principal. Se supone que cuando hemos arrancado, cuando hemos creado aquí el cuando hemos empezado el juego, en el método de begin play, a ver, el begin play está por aquí abajo. Aquí en el begin play habíamos hecho un get controller. Tenemos el player controller ref. Vale, entonces aquí será que le pasaremos el player controller ref, que sería la referencia al jugador. Y con esto lo que haríamos es
reiniciaríamos el jugador en un punto de aparición de los que hubiera dentro del juego. Vale, esto es lo que haría esto. Este ya compiló. Volvemos a compilar esto. Vamos a probar si esto funciona, la compilación que acabamos de hacer hace un segundo. Vale, cogemos el arma. Cogemos la otra arma. Vale, nos han dado. Cargamos el arma. Vale, esta ya no nos ha dado. ¿Por qué ahora va tan despacio el personaje? Vale, nos morimos ahora. Perfecto. Vale, no sale la pantalla de juego. Vale, eso está mal. Tendría que salir. Vale, ha vuelto a revivir, pero el personaje no está en su sitio. Vale, ¿veis? Sí que parece que tengo arma. Vale, está haciendo algo mal. Bueno, entonces, primero, ¿por qué no sale la pantalla de muerte? Vale, primera cuestión que hay que plantearse. Se supone que cuando código y documentación de aplicaciones es cada vez más. Sí. Está bien, todo lo que leas es interesante y. Y lo bueno es que un día puedes venir por aquí y plantear buenas cuestiones y dudas y así aprendemos todos también. Está bien. Vale, aquí le decimos que la pantalla de juego sería este jugador y la pantalla de muerte le decimos que es aquí y le decimos que está oculto. Que aquí digo que sea visible. Bueno, aquí claro, aquí el problema está en que se lo hemos quitado de abajo. Seguramente se lo hemos quitado de abajo. Poner muerte. Pues aquí está la pantalla, ¿eh? O sea, aquí está la pantalla. ¿Por qué no la está sacando arriba? A ver, vamos a hacer un apaño. Vamos a decirle en el begin play que en vez de estar oculta, sea visible. A ver qué pasa de hacerla visible. Vale, vamos a mirar si lo del respawn aparece. Vamos a ver si al morir el respawn aparece. No, no apareció, ¿eh? O sea, se supone que el personaje. Vale, el personaje no está bien definido. Vale, está muerto. Esta sería la estructura del personaje. Bueno, hemos vuelto otra vez a la vida. Voy a parar el juego, vamos a pausarlo. Vale, se supone que el cuerpo. Bueno, el cuerpo no. La malla. Anim play. Pero aquí la anim play tendría que decirle. Ha perdido la animación. Le tenemos que decir cuál es el anim play. Vale, hay que decirle cuál es el anim play. Primero no lo tenemos, así que hay que guardar el anim play. Para decirle que sea el de. El que toque, que en mi caso sería. Sería.
Sería BP. A ver si encontramos el que es y se la ponemos. Bueno, a ver, esto está bien, está mal. Vale, aquí no ha puesto el blueprint, que es lo que tendría que ser. Este, tendría que coger esta. Vale, entonces aquí ahora al darle al play, el personaje está ahí. No lo está haciendo bien esto. Vale, bueno, no pasa nada. Seguimos. Vamos a dejar esto visible, a ver si lo hace. Perdona, son las 7. Ponemos aquí, le damos aquí caña. Vale, 1. Cogemos la pistola. 2. Vale, nos falta uno más para morir. Bueno, primero, la pantalla no se ha puesto. Vale, primero, la pantalla no se ha puesto. Malo. La pantalla no se ha puesto, malo. La pantalla se tenía que haber puesto. Esto no lo ha hecho. Vale, esto no lo ha hecho. Puede ocurrir que aquí se haya cargado la pantalla de muerte. Vale, esto nos pasó el otro día. Nos pasó el otro día. Que aquí cuando. Si arranca aquí y le pone la pantalla de muerte en prex anim, bueno, aquí sería si ponemos muerte, vale, no hay ninguna pantalla de muerte aquí. Vale, si le damos al ponemos aquí, le damos al play, lo paramos, cogemos el jugador. F8, cogemos el jugador. Buscamos aquí muerte. Tenemos pantalla de muerte aquí. Pero aquí no se está viendo. ¿Y el mensaje? ¿Me está dando algún mensaje de en el juego? No. Vale, no me dio ningún mensaje. Fijaros que tenía que haber aparecido un mensaje en pantalla que no tiene el panel o lo que sea. Ah, vale, sí, porque. Ya, porque están como al revés, ¿no? Attach to slider player tal. Root component no puede ser adjuntado a otro componente en el mismo actor. Vale, es que esto de aquí no se puede hacer. Vale, esto no se puede hacer. Ojo, tenemos que tener esto en cuenta. Vale. Tenemos que tener eso en cuenta. Vale, primera cosa que tenemos que hacer. Esto de aquí no me vale. Esto de aquí, supongo que tendremos que quitar esto. Y lo que habrá que hacer aquí es que una vez que tenemos el interfaz y lo hemos adjuntado a esto, justo aquí debajo, le decimos que si tengo esto, pues se lo puedo hacer aquí entero. Entonces lo quito de aquí arriba. Vale. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos mal entonces, por lo que me aparece ahí, es que posiblemente aquí. Cuando estamos diciendo lo de que lo cojas al root component, hay que quitarle al. Hay que quitárselo primero al este. Diciéndole aquí que. Podemos detach. Touch del componente. Ahora le quitamos el componente aquí y aquí lo guardamos como F. Attach, ¿no? Es lo que buscas.
buscas un F de Touch Transform Rule. F de Touch Transform Rules. Y de aquí lo que quiero es que me hagas un Keep. Por referencia, tal, tal, tal. Le decimos que el root lo quiero en el root. ¿Vale? Con lo cual lo quitamos del root, se lo añadimos al padre, se lo añadimos al padre y tal. Y aquí arriba hay que hacer lo contrario. Hay que decirle que antes de ponérselo al root componente aquí, hay que quitárselo de aquí. Esto está mal. Esto está mal. Hay que decirle que es get cápsula. Componente. Y aquí lo que habrá que hacerle es que antes de esto, habrá que de quitárselo del padre. Habrá que decirle que esto sería con detach from componente. Y hay que hacérselo sobre F detach keep ratio. Se lo quitamos, se lo ponemos a la cápsula se lo pone a este, pa, pa, pa. Perfecto. Más cosillas. Vale, más cosillas estas. Por aquí, si lo quitamos del padre, se lo ponemos al padre. Vale, aquí abajo en poner muerte. En poner muerte, lo que tenemos es. Si tenemos pantalla de muerte, la ponemos visible. Vale. Decimos que no se puede mover. Asociamos todo a su sitio. Le quitamos la cápsula, que es la que tiene el root. A este le ponemos el root. A la cápsula le ponemos el hijo, para que esté como al revés. Listo, perfecto. Vale, perfectísimo. Vale, más cosillas que vamos a poder hacer hoy. Esta sería la pantalla de muerte, la pantalla de revivir. Bueno, cositas que fallan. Obviamente, como hemos muerto, la parte de vida en el tick, aquí en el tick, no cambia la pantalla de vida. No cambia la pantalla de vida. Este de aquí, no. Este de aquí no cambia. Entonces, esto se lo voy a quitar de aquí. Se lo voy a quitar de aquí. Y lo que voy a hacer es que esto lo vamos a mover a hacer daño, ¿no? Al método de hacer daño. Aquí le hacemos un hacer daño. Cuando nos haga un impacto, aquí ponemos el impacto. Para que siempre que hagamos un impacto, cambiemos lo que es la vida del jugador. Otra de las cosas que nos interesaría hacer. Vale, aquí vamos a ver si funciona esto. No muestra la pantalla de muerte, malo. No sé por qué no muestra la pantalla de muerte. Vale, hemos muerto. Vale. Y a los 5 segundos más o menos. Vale, estamos ahí, pero no nos hemos levantado. Vamos a mirar cómo está el jugador. Vamos a parar el juego. Vamos a ver si todo estamos. No está bien. Fijaos que no está bien del todo. Porque aquí la cápsula sí que está bien. La cápsula está colgando del padre. Pero el componente debería estar colgado de la cápsula y no lo está. O sea, el componente tenía que estar colgado de la cápsula. Y no lo está. Y aquí puede ser que se haya ejecutado algún error o algo. Aquí ha habido un error. Dice que no puede. Root componente no puede ser más de uno abortando.
Vale, aquí falla y entonces no continúa el código. Y falla, pues... Supongo que sea al inicializar esto. A ver, si yo doy aquí a ver la pantalla esa. Windows... Vamos a poner el mensaje log a un lado. Borramos. Damos al play. Vale, no hay nada. Me impacta, me impacta, me impacta. Vale, aquí ya falló. Fijaros, falló. Vale, aquí ya falló. Voy a poner esta pantalla como aquí. Vale, falló al hacer el attach to. Vale, ya en hacer muerte, ya tenemos un fallito. Vale, detach. Cápsula, le quitamos el root. Supone que este le quita el root. Al mes le pongo el root. Claro, habría que ver quién le dejó el root. Cuando le quitamos la cápsula, ¿a quién le dejó el root? F8. Vale. Vale, la cápsula sigue estando en el root, o sea que la cápsula no ha perdido el root. Vale, entonces la cápsula no ha perdido el root y el mes se ha descorrigado, ya no está porque no lo tiene. Vale, el root no ha podido, no le ha podido quitar la tal. Vale, primer fallito. Bueno, vamos a hacer otra cosita más. Y es que... No me está gustando esto. Aquí vamos a decirle entonces que... La pantalla de muerte... Screen... La 0. Bueno, no lo está haciendo en el otro lado, así que lo vamos a poner aquí. Vale. Reaparecer... Este detach from document no funciona. Voy a quitárselo de aquí. Y voy a decirle que entonces lo que haga sea un detach from parent. Mantener la posición en el mundo. Vale, vamos a decirle que sea así. A ver si esto funciona, ¿vale? Le quitamos el tal, el root queda sin nada. Y le ponemos al mundo, o sea, el root a la malla. Entonces la malla del personaje se queda con el root, luego el componente que está como suelto, que es donde está la cámara y tal, se lo colocamos al tal y listo. Porque si no lo quitamos, creo que fallaba. El problema está en que si no lo quitamos, no va a hacer bien el tema de la... Igual sí, no sé. Vamos a mirar a ver. Igual sí, ¿eh? Yo creo que lo habíamos probado. Si no lo quitábamos esto, las físicas no se aplicaban y no hacía el este. Por una botona. Una botona que es una bota grande. O algo de comer. Qué raro que aquí no se haya cargado, el juego, ¿eh? Tenía que haber pitado aquí, no pitó.
Ah, patatitas fritas, vale. Patatas fritas, patatitas. Nosotros lo llamamos patatitas fritas. No son patatas, son patatitas. Vale, aquí no hace lo de la pantalla de muerte. Es que a mí me da la sensación de que no me está cargando el no me lo está cargando. Voy a compilarlo desde aquí. Yo creo que quedó compilado mal de antes y no está cargando todas las cosas. Voy a darle a compilar desde aquí, a ver. Ahora sí. Vale, ¿ves? Ahora se aparece la pantalla, que es como tendría que ser. Vale, es que yo creo que no me estaba compilando. Vale, aquí ya falla un montón de cosas. Vale. No estaba compilando y por eso no. Esto de aquí se lo quitamos. Vamos a irnos aquí arriba. Vamos a ir aquí arriba y le vamos a decir aquí que. Que la pantalla está aquí, pero que sea hidden. De hecho, este hidden no va a ir aquí, sino que va a ir. Este iniciar tendría que ir más abajo. Porque de esta manera, yo aquí en la pantalla de muerte, aquí en el iniciar, le puedo jugar a ocultar la pantalla de muerte. Le digo que si tengo pantalla de muerte. Sí. Pantalla de muerte. Entonces, oculto la pantalla de muerte. Vale, entonces, esto por aquí. Luego, por aquí abajo, en poner muerte. La manera de dar el brinco de Durango. Pues sí. Bueno, quien dice Madrid dice otra ciudad de España o incluso otra ciudad de Europa o incluso lo que te queda más cerca es otra ciudad americana. O quedarte en México. ¿Por qué no? México. Bueno. No sé. Tiene que cambiar cositas en México, pero. Pero bueno. Es una ciudad como otra cualquiera, ¿no? México DC. Vamos a quitar esto de aquí, sinceramente. Y voy a cambiarle esto. Bueno, esto de momento así. Y aquí, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos que hacer? Vale, sí, me gustaría volver a recuperar el este, diciéndole que en vez de hacer esto así, quiero que hagas esto. Vale, esto aquí ha cascado. Ah, vale. Vale, esto por aquí, esto por allí. Pues yo entiendo que esto debería de funcionar, ¿vale? Le quito el padre. A quitar el padre, el elemento queda sin padre. Aquí le pongo el padre como el elemento hijo y el hijo solo lo pongo como el padre. O sea, le digo, el padre desaparece, mi hijo pasa a ser del padre y yo paso a ser de mi hijo. No obstante, esto quizás no haya que hacerlo, estos dos pasos, igual no hay que hacerlos, es la siguiente prueba que haremos, quitar esto de aquí y no hacerlo. A ver si funciona lo del muñeco de trapo y si no funciona, pues lo volvemos a activar. Venga. Venga, muchacho. Vale, vamos a compilar. Vamos a abrir el juego. Lo cerré la carpeta. Milagro para mí. Vale, esto por aquí. Y ahora lo que me gustaría hacer también es la prueba de quitarle esto para ver si. Con esto quitado, el sistema sigue funcionando. Esto por aquí, esto por allá y esto por acá. Vale, quitamos estas tres líneas
De hecho, esto vamos a hacerlo así. Y damos esas tres líneas que me van a permitir saber si el sistema puede funcionar sin quitarle, sin andar cambiando lo que es los sitios, las cosas de sitio, ¿vale? O sea, quitamos esto, ¿vale? Perfecto. Voy a volver a abrir la ventana de mensajes log. Voy a colocarla aquí. Le damos al play. Le damos al play. Cuando esto quiera arrancar, le damos al play. Por el idioma, porque visitar algún otro país europeo desde México es muy caro y tardar. Bueno, pero puedes hacer un viaje de Madrid a Madrid y de Madrid a otro sitio. En cambio, estando viviendo en España, se facilita la logística. Vale, vale, pues sí, sí. Sí, España está muy bien, ¿eh? Nosotros acogemos a la gente sin problema, ¿eh? Ahí, no nos preocupa. Vale, hemos muerto. Vale. Bueno, esto de aquí falla. Vamos a poner esto aquí. Vamos a darle aquí una pausa aquí. Vale, el personaje este, ¿cómo está la jerarquía? Cápsula, malla. Vale, esto no lo hace bien. Así que es posible que el nuevo cambio que le hemos hecho aquí sí que funcione y haga que todo vaya más rápido. Así que vamos a darle el play a ver qué tal. Vale, empiezan a aparecer las arañas. Vale, hemos muerto. Vale, ahí aparezco ahí. Aparezco ahí y ya puedo moverme, solo que el personaje no está, ¿sabes? No se levanta. ¿Veis? Esto es el miedo que yo tenía, que el muñeco de trapo haya que arreglarlo, porque si no estaría ahí. Yo creo que tenemos que cambiarle la posición al muñeco. Quiero decir, cuando revivimos, hacemos un F8, pausamos aquí. Al muñeco hay que resetearlo. Que no lo estamos haciendo. Por ejemplo, voy a resetearlo todo. Voy a coger aquí. A ver esto. Porque lo quedó así. Vale. Voy a resetearlo todo. Pack. Pack. O sea, todo a cero. Vamos a coger otra vez el muñeco. A ver. Muñeco. Voy a hacer la cápsula. Vale, el muñeco se nos ha ido fuera. Vale, yo creo que lo que hay que hacer es lo siguiente. Vale, todo está muy bien. Cuando nosotros nos reseteamos, el juego, lo que hacemos es, vale, estamos todo reseteado. Y lo primero que vamos a hacer es, esto de aquí se lo quitamos, ya no me hace falta. Esto de aquí ya no me hace falta. Esto de aquí ya no me hace falta. Esto vamos a moverlo debajo. Y lo que necesito es que el personaje, tanto el vector de todo, cambie a cero. Entonces vamos a hacerle todo a cero. Get mesh. Cogemos el set location.
set. Vale, cogemos el get transform. Set world rotation, vamos a ponerle todo a cero. Zero rotator, y para el get mesh set character actor, yo creo que podemos hacer un set actor directamente. Location igual a f vector 0 vector. Podemos hacer aquí un set rotation. A ver, no sé si esto funciona o no directamente. Vamos a probarlo, ¿vale? A ver si funciona esto. Para que el personaje quede como a cero, como completamente puesto como en cero. Claro, yo no sé si esto se lo va a hacer a la cápsula o se lo va a hacer al personaje. Si se lo hace al personaje, vamos mal. Porque esto de aquí, igual hay que cambiarlo a un punto de restauración. Se supone que lo hace este. Pero esto no lo está haciendo. Bueno, vamos a probar esto de aquí, ¿vale? Y si no lo cambiamos aquí la... Le cambiamos aquí esto. Yo creo que aquí tendría que haber un get mesh. Y aquí tiene que haber un set world location. Será esto más bien. Y aquí será del tipo... Claro, yo no sé si es un world o... A ver, si tenemos un método que no sea world, que sea set location o algo así. A ver. Location. ¿Qué tenemos? Añade, añade, añade. Tenemos world, world, location and rotation. Bueno, realmente sería este el que quiero ponerle. Para solo hacer una llamada. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Bueno, vamos a probar si esto funciona. Si no rompe. Vale, no rompió. Vale, vamos a cambiar el personaje para que el respawn sea a los 10 segundos. Prex propiedades. El spawn sea a los 10 segundos. Vale, le damos play. Y probamos. Bueno, aquí rompió. ¿Cómo? Un segundo, ¿eh? Perdonar, que me reclama. Vale, aquí estamos haciendo algo mal. Vale, esto de aquí no le gusta. Esto de aquí arriba no le gusta. Supongo que sea por culpa de esto. Vamos a hacérselo así. Porque yo entiendo que aquí el personaje cuando arranca... A ver, vamos a buscar el personaje. Claro, aquí en la localización se pone... Vale. Hmm.
Yo creo que voy a tener que guardar estos dos valores. Cuando arranque el juego. Aquí podemos hacer un reset o algo así. Resetear todas las simulaciones de física. Reset stat ID, root body index, relative. ¿Será esta de aquí? Igual podemos hacer esto así. Vamos a volver a compilarlo y vamos a ver cómo funciona esto ahora. Vale, el personaje queda como raro. O sea, esto no me vale. Vale, vamos a mirar esto de aquí si nos vale esto. Pero aquí no nos vale porque el personaje cuando arranca. Claro, aquí el personaje cuando arranca. A ver si lo encontramos. Personaje. Aquí, personaje, cuando arranca, arranca como muy raro. Tiene que ser localización 0. No, claro. Tiene que ser este, no. Tiene que ser en el de el cuerpo. Mesh character. Está todo a 0. Hace poco vi un post de Nickelink que tuvo mucho apoyo durante la universidad que el programador no es para todos. A ver, yo creo que programar sí que es para todos, ¿vale? La cuestión es que hay gente que tiene más capacidad que otra. Al final tú, bueno, a ver, puede ser que no sea para todos, en el sentido de que hay gente que no tiene la capacidad, no tiene una mente analítica, ¿vale? La programación tiene que ser para gente con mente analítica, que le gusten las físicas, o sea, que sean de ciencias, que le gusten un poquito las matemáticas, porque al final... Programar, hoy por hoy casi todo el mundo puede programar, ¿vale? Porque ya digo que he visto gente que sin tener ni idea de programación hace cosas. Porque básicamente ahora puedes buscar por internet casi todo hecho. Y simplemente haces un pequeño collage, haces un pequeño copio de aquí, copio de allí y lo pego y lo hago. Lo meto en la coctelera, hago así con la coctelera y tiro el cóctel, ¿vale? Y hago algo que medio funciona. Las máquinas como hoy por hoy van muy rápido, funcionan muy rápido. Vale, el personaje queda como raro. Vale, se muere. Vale, y se queda aquí otra vez. ¿Me están atacando el personaje porque no queda en el sitio? Vale, fijaros que ese es el problema. El problema está en que cuando hacemos esto, vamos a hacer aquí un F8, vamos a parar el juego. Cuando hacemos esto, el personaje realmente no está aquí. ¿Vale? Este sería el mesh. Pero hemos perdido el mesh del... Hemos perdido el mesh. El mesh se supone que tendría que estar colocado dentro del cápsula, del componente. Eso tendría que ser 0, 0. Y aquí lo hemos perdido. Vamos a ver, esto es raro, ¿eh? Voy a darle aquí a compilar. Vale. Porque aquí no le hemos quitado nada. Activamos la cápsula. Decimos que la simulación es física, falso. Hacemos esto. Y reseteamos toda la cámara se lo colocamos donde toca y nos ponemos a caminar. Le decimos que sea así y la animación sea blueprint. Vale. Este se queda ahí arriba. Vamos a hacer un F8 y un pause. Vale, el personaje está aquí. La cápsula está aquí abajo.
y el personaje está aquí arriba, que está en el 000. Vale, el personaje no puede estar aquí. Tendría que estar como... Tendría que estar en otro sitio. Si yo, por ejemplo, cojo este, este de aquí, el personaje está en el 000 y la cápsula está en esta posición. Y la malla está aquí. Claro, su transform location relativo. Claro, en el mundo está aquí, pero en el relativo está aquí. Y en este, en el relativo tendría que estar en el 000, que lo está. Vale, tiene que ser el relativo, no nos vale el absoluto. Entonces, este sería el relativo, perfecto. Claro, si yo le quito esto... Vale, si yo quito esto y lo compilo... Bueno, si, al final, Leaving, no sé si te respondía a la pregunta, ahora que lo pienso. Hay veces que me lío, ¿eh? Vamos, que puede programar cualquiera, pero obviamente programarán mejor y mucho mejor los que tienen una mente más analítica, más matemática, porque al final la programación es muy matemática, muy analítica, y hay gente que no tiene la capacidad de analizar las cosas, ¿no? Hay gente que no tiene la capacidad de tal. Entonces sí que es para todos, pero hay gente que lo hace mejor que otra. Mucho mejor que otra, y hay gente que a lo mejor no tiene la suficiente paciencia como para programar, ¿vale? Entonces, bueno, vale, venga, muchacho. Pero este get reset relative transform, ¿qué hace este Relative Transform? Vamos a buscarlo por Google, en la documentación del propio Unreal. Este rompió, vale. Use Extend Component. Resetea el transform del componente relativo a su padre, poniendo localización a 0, el relativo a rotation, a no rotation y escala a 1. Vale, esto es lo que quiero, efectivamente. Perfecto. Entonces, ¿por qué narices, poniendo esto así, el personaje queda tan levantado, tan arriba? Aquí le digo que todo está en su sitio. Vale, o sea, esto ahora va a dejar el jugador bien colocado en su sitio, perfecto. El problema está que cuando nos morimos nos quedamos como en el suelo y nos quedamos como mal. Vale, nos quedamos ahí muertos y eso está mal. Vale, nos levantamos y obviamente estamos mal colocados ahora. Porque el personaje está como ahí roto. Si yo ahora hago un F8, pauso, cojo el jugador. El jugador está... Bueno, no sé por qué rompió el cuerpo. ¿Por qué me cambió todo esto? Y yo aquí le digo que la rotación sea relativa y relativa. Ahora si me voy al componente cápsula. Estoy aquí, pero el cuerpo se me ha ido a la porra. ¿Por qué? Si yo no le he quitado, ¿no? Abajo no le he quitado la... ¿No? Poner muerte.
Le digo qué tal. No le quito nada aquí, ahora. Le digo que el perfil sea Rockdoll. Le quito la animación. La cámara la pongo aquí. Claro, el problema que tenemos es cuando morimos, no miramos hacia el personaje. Claro. Aquí tendríamos que hacer solo sobre el mesh ahora. Pero esto tenía sus problemillas. Esto tenía sus problemillas. Aquí se lo tenemos que hacer sobre el mesh. Porque si no era la cámara de muerte, cuando morimos, el personaje igual se queda hacia un lado. Y nosotros estamos mirando a la cápsula, que la cápsula está ahora en cualquier sitio. ¿Veis? Está mal. Y esto es porque aquí hay que decírselo sobre el get mesh. Vale. Y cuando revivimos, se supone que el transform tendría que cambiarse a cero. Le decimos que la cápsula está activa. Le quitamos las físicas al jugador. Vamos a hacerlo al revés. Le quitamos las físicas. Le digo que sea tal que así. Y luego activamos la cápsula, por si acaso el personaje que no caiga. Reseteamos todo. Hacemos un reset aquí arriba. Hacemos un reset aquí arriba, por si acaso. Se la podemos hacer aquí. Activamos la cápsula. Y listo. Y con esto ya estaría todo hecho. Qué raro esto. ¿Por qué se me desordena? ¿Sabéis por qué se desordena el personaje? Quiero decir, cuando yo estoy aquí. A ver, voy a parar esto. Voy a volver a activar la ventana de mensajes. Vale. Vale, vamos a darle al play. Primero, vamos a mirar que el personaje esté bien. Fijaros, el personaje. Tenemos todo bien ordenadito. Correcto. Morimos. Y al morir, esto sigue estando bien ordenadito. No, aquí ya se desordenó. Se desordenó, ¿eh? ¿Y aquí dio algún error? No. Pero aquí ya se desordenó todo. Hemos perdido el orden de todo. La cámara sigue estando en su sitio. El componente y el cuerpo. El cuerpo ya no está donde le toca. ¿Qué será por desactivar la cápsula? Por desactivar la cápsula será. Esto se queda mal ahí arriba por culpa del reset. Vale, la cámara queda bien. Vale, ahí no queda mal la cámara. Cuando revivimos. Nada, esto no vuelve a su sitio. Nada, esto no lo hace bien. Quizás haya que dejarle la cápsula activa siempre. Este transform no le gusta. Habrá que buscar cómo modificar todo esto.
Bueno, igual el transform no le gusta porque la pierde, pero bueno, esto para aquí y aquí arriba. Igual tenemos que borrar el personaje y volver a ponerlo. Muerte. Vale, y aquí voy a quitarle la cápsula. Vale, si os parece, lo dejamos por aquí. Hacemos un... Nada, dejarme 5 minutillos de parada. Voy a hacer un té y tal, tal, tal. Y no voy a parar el directo. Y al menos en YouTube sí, pero en Twitch no. Y en YouTube sí, pero ya digo, en YouTube no, pero en Twitch sí. O sea, en YouTube lo voy a parar, en Twitch no lo voy a parar. Y cambiamos y pues nos ponemos a jugar un poquito, si os parece. Esto da un error aquí. A ver, ¿eh? Porque hoy domingo no íbamos a trabajar, pero bueno. Estás preparando la munición, ¿eh? Vas a tener que preparar algo más. Ya sabes que soy muy malo. Pero bueno, nos divertimos un poquito. Sí, pero vemos cómo va el juego ese, si va bien, en directo y tal, porque... No. No, porque tengo que cambiar de usuario de Windows. Bueno, es un rollo. Vale, entonces emitiré en este mismo... Aquí. Sí, sí. Jugaremos un poco en este canal, ¿vale? O sea, quiero decir, cambiaré ahora el nombre del directo, lo pondré de otra manera, para que... Bueno. No sé si le gustará mucho a Twitch, pero... Pero bueno. Vale, a ver cómo funciona ahora. Vale, esto funciona, correcto. F8. A ver si ahora aquí el personaje sigue perdiéndolo como todo, ¿veis? Pierde como toda la jerarquía. Y luego no se levanta. Vale, F8. F1. Si yo ahora aquí a este personaje le digo que el mesh... Claro, porque la cápsula como tal está... Las físicas está funcionando con las... Claro, si simula las físicas, la cápsula como que se cae, ¿verdad? Si aquí le digo que me muestre la cápsula... Show... Collisions. ¿La cápsula dónde está? En el C8. ¿Mi cápsula dónde está? Vale, mi cápsula está aquí. Yo estoy aquí. Vale, la cápsula está aquí. La cápsula está aquí. Y el mesh... Si yo ahora aquí al mesh
que está aquí, le digo que resetee en localización, se me pone aquí, que básicamente es 0. Pero no está donde está el personaje. Esto se levanta. Pero se me ha ido allí, al 00, allí. En vez de venirse aquí, a donde está la cápsula. Porque este no está dentro de la cápsula. ¿Y por qué no está dentro de la cápsula? Porque no está dentro de la cápsula. Vale. Si yo aquí le digo... que el mes se coloque en la cápsula y aquí le digo que Pascal rule snap to train. Claro, aquí solo me vale el keep. Este y estos dos. Snap to target incluye escala. Snap a objetivo incluyendo la escala. Le hago esto. Bueno, nada, chicos, lo dicho. A la gente de YouTube. Nos vemos el martes, ¿vale? Y a la gente de Twitch, no os vayáis, que en breve volvemos, ¿vale? Ya os digo, dadme 3 minutillos, 4 minutillos y preparo una cosilla, cambio aquí, le pongo, arranco el juego y no salimos del canal, ¿vale? No salimos del directo y nos ponemos a jugar un poquito, a ver qué tal se nos da, ¿vale? Nada, una horita jugaremos. Pues nada, chicos, nos vemos en un par de minutillos, ¿vale? Pues... a los de YouTube, chao, chao. Y al resto, nos vemos ahora.